cuesta uno sujetarse aquí en este metro cuadrado. ¿Eh? Aquí estoy probado, hermano. Estaba pensando este de tener un cable, pero no tiene cable. Bueno, estamos contentos. El Señor está con nosotros. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Agradecer a nuestro pastor que nos invitó y estar al lado de estos hombres del Señor, como es nuestro pastor Ernesto Silva, nuestro querido apóstol, Pastor Mora, que Dios le bendiga, y a todos los hermanos que vienen desde la octava región, que el Señor les cumpla, pero las ricas, abundantes bendiciones en el Señor. Aleluya. Nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2. Versículo 5, hasta el verso 11, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que con ese amén. Vamos a decir entonces en el nombre de Jesús, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Aleluya, amén, porque algunos como no están de acuerdo con la Trinidad y se dan cuenta, amén, ya, todos contentos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, teniendo la autoridad de Dios, la presencia de Dios, el reinado de Dios, la gloria de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, diga conmigo, se despojó. A sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, diga conmigo, se humilló. Y a sí mismo haciéndose obediente, diga conmigo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, aleluya, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque vamos a seguir llenándonos de tu palabra. Señor, que haya una revelación como la hemos tenido tu palabra. Necesitamos oír palabra tuya, la palabra que bendice, que edifica, que construye, que levanta, que fortalece, que anima, que da luz en medio de las tinieblas, que nos arma. Esa palabra bendita tuya en esta noche siga, Señor eterno, corriendo en nuestro medio y sea glorificada en cada corazón. Eterno Dios, esperamos una vez más esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que tomen asiento hoy día más que nunca. Necesitamos que la iglesia de Jesucristo sea restaurada en la sana palabra. Que la iglesia sea restaurada en la adoración. Que la iglesia sea restaurada en los principios. Porque si la iglesia es restaurada en los principios, funcionarán las promesas que Dios nos ha dado. Las promesas para la iglesia, para el creyente, muchas veces no funciona porque no estamos caminando en los principios de Dios. Dios es un Dios de principios. Diga conmigo, Dios es un Dios de principios. Si no estamos caminando en los principios del Señor, si no estamos defendiendo los principios del Señor, si no estamos proclamando los principios del Señor, si no estamos practicando los principios del Señor, no podrá funcionar las promesas benditas de Dios para su pueblo. A través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo cuando hubo una restauración, como respuesta de Dios hubo una
presencia y un descender de la gloria bendita del Dios Todopoderoso. Si hoy día no vemos esa gloria manifestada en nuestro medio, si hoy día vemos que esa gloria se ha perdido, si hoy día vemos púlpitos secos y en vez de pan migas para darle a las ovejas y fardos de pastos secos que lo único que le hacen es darle más sed, si hoy día no vemos esa gloria y esa presencia, es porque algo está funcionando mal. Dice Dios: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Necesitamos volvernos a Dios y a su palabra, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho. En nuestra propia opinión hay cosas que nos parecen rectas. La pregunta es: ¿las hemos confrontado con la revelación de la palabra? ¿La hemos confrontado en nuestro secreto con Dios con la revelación de la palabra? Dice el Señor: a la ley y a las escrituras, si no hicieren conforme a eso, las cosas no funcionan, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un fin de muerte. Hoy día hay muerte, como alguien dijo al profeta, hay muerte en la olla. Hoy día hay muerte en nuestros predicadores. En vez de vida están trayendo muerte. Hay una transmisión de turbación, de muerte, de enfermedad, de decaimiento espiritual, porque el que lo está predicando está entregando muerte a la olla que es la iglesia. Estamos viviendo momentos críticos. Estamos viviendo momentos en que Dios anda buscando hombres y mujeres que se metan con Dios para que Dios pueda restaurar su gloria y presencia en nuestro medio. Y más en estos tiempos en que proféticamente Dios dice que en los postreros tiempos se levantarán y se amontonarán maestros andando conforme a sus propias concupiscencias, que arrastrarán a muchos al error. Pablo lo graficó en la persona de Mineo y Fileto, que eran miembros de la iglesia, pero su palabra carcomía como gangrena. Hoy día estamos luchando no solamente con el exterior, estamos luchando también con el interior. Y tenemos que luchar, tenemos que estar atentos. Hermano, por eso me gustó el nombre de este congreso, que lo supe ahora: restauración, restaurando a la iglesia. Y por eso que Dios levanta a estos hombres con esta visión de restauración. Si tú no te restauras, habrá muerte en tu matrimonio, habrá muerte en tus hijos, habrá adulterio en tu vida, habrá decaimiento espiritual, habrá enfermedad, cáncer y próstata, habrán tumores y hernia, hermano, porque habrá muerte en la olla. Pero cuando hay una iglesia que está restaurada, los dones del Espíritu Santo funcionan y hay gloria de Dios, hay poder de Dios, hay sanidad, hay lengua, hay profecía, hay danza, hay presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, la muerte huye. Necesitamos, ¿esto es vida o es muerte? ¿Es cielo o es infierno? ¿Es Dios o Satanás? ¿Los ángeles o los demonios? ¿Tempestad o calma? Estamos viviendo los momentos más cruciales de la historia de la iglesia. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos que el altar de Dios sea restaurado. Se amontonarán maestros. Hoy día, cuando se reparten ministerios sin que nunca Dios los haya levantado, hoy día cuando hay hombres que se ungen a sí mismos, hermanos, como gente que tiene ministerio, y son como aquellos jóvenes que se pusieron a orar por un endemoniado, y el endemoniado dijo: a Pablo conocemos y sé quién es Jesús, pero a ustedes no los conozco. Porque el hombre y la mujer que está restaurado en el Dios tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. ¡Aleluya! Hermanos, si el diablo y los demonios no conocen tu sello, preocúpate, pero Dios sella lo suyo.
No sé de dónde Dios pone su sello, pero espiritualmente los demonios en vista espiritual saben el hombre y la mujer que tiene un sello de Dios. Podrás andar por el medio del mar y de las aguas no te anegarán, porque eres un hombre sellado por el Dios Todopoderoso. En la restauración está aquello. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Comerán cosas mortíferas y no les dañarán. Tomarán en su mano serpiente y no les dañarán, porque tienen el sello de Dios. Han sido restaurados en su vida espiritual. Hermano, esto no es simplemente cantar una cancioncita y traer una ofrenda miserable y un diezmo cuando se nos ocurra. Esto es vida o es muerte. Es todo o nada, frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Hoy día tenemos en muchos púlpitos predicadores que son vomitados de Dios. Son vómitos de Dios. Vómitos de Dios que enferman a la congregación. Vómitos de Dios que, aleluya, en vez de dar vida, matan. Hermano, esto se nos pone serio. Tal vez sea demasiado duro, pero mejor que comas porotos con cuero y chancho y chicharrones ahora que un mensaje flacuchento y divilucho que no te va a dar fuerza para enfrentar las fuerzas del mal. ¿Es vida o es muerte? ¿Cielo o es infierno? Dios está cansado de una religiosidad hipócrita y falsa. Dios está cansado de cristianos profesionales que cantan profesionalmente, predican profesionalmente, dirigen un culto profesionalmente. Las canciones son profesionales y hasta han hecho un comercio abundante y enriquecedor para sus bolsillos, hermano, con la música que no convierte ni transforma la vida de nadie. Dios necesita hombres que se pongan en la brecha, aleluya, para que Dios no destruya esta nación, sino que venga un avivamiento de la cual el diablo ni nadie podrá pararlo, porque hay hombres y mujeres con visión de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser restaurados. Restaurado en todas las áreas de nuestra vida, en el área física, en el área sentimental, pero también en el área material, en esa área que no le damos importancia a las cosas materiales. Hoy día ofrendamos miserias a Dios y no nos damos cuenta. Ya yo, hermano, llevo 50 años en el ministerio y me he dado cuenta cómo Dios toma con tanta seriedad lo que es la economía. Aún David, Dios lo perdonó, habiendo matado y asesinado a un hombre para quedarse con su mujer, y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Pero cuando hubo un pueblo que tomó un manto, solamente un manto babilónico, 36 cadáveres de los israelitas fueron muertos en el tiempo de Josué. En el Nuevo Testamento un matrimonio cayó muerto cuando le ofreció el precio de una heredad. A lo mejor eran 60, 80 millones de pesos cuando vendieron la heredad. Y habiéndole ofrecido todo, solamente le dieron una parte y el Espíritu Santo mató a los dos. Maldito soy con maldición porque me habéis robado. A veces pensamos que la restauración solamente tiene que ver con el aspecto espiritual. No, mijito, tiene que ver con los diezmos. Celoso con los diezmos. Dios no quiere tu 5%, Dios lo vomita. Y tu 9,9% tampoco es el diezmo. Y aún así no estás dando nada para Dios. Solamente le estás devolviendo lo que a Dios le pertenece. Si dieras el 11%, ahí le estarías dando solamente un 1% a Dios. Porque el diezmo no es tuyo ni es mío. El diezmo es de Dios. Restaurar no solamente significa restaurar lo espiritual, también restaurar lo económico. ¿Cómo podríamos enviar misioneros, comprar terreno, levantar nuevos lugares para alabar y bendecir al nombre del Señor? Hermanos, tener medios de comunicación que son tan importantes. Si hubiera una iglesia que realmente, aleluya, le diera al Señor lo que a Él le pertenece. Ser restaurado en los diezmos, ser restaurado en las primicias, ser restaurado en la sujeción, en el respeto a nuestras autoridades espirituales que Dios nos ha puesto. No mirarlos de igual a igual. Ellos son los ángeles de la iglesia. Son las lámparas de la casa de Dios. Es el profeta, es el ungido de Dios. Es el hombre que tiene la bendición de Dios para tu vida.
Te lo repito, es el hombre que tiene la bendición de Dios para tu vida. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti, Abraham, será bendito toda esta congregación. Y no solamente esta congregación, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición para las naciones de la tierra dependerá de ti, Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios para una iglesia depende del apóstol, depende del pastor, depende del hombre de Dios que Dios ha levantado como profeta. Él es el hombre de la bendición, él es el hombre de la unción. La gloria de Dios descendía primero sobre la cabeza de Aarón y luego bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Si queremos ser restaurados, tenemos que ser restaurados en estos principios. Entender que ese es el hombre de bendición, es el hombre de la unción. Yo no quiero estar en los pantalones de aquellos que se levantan contra un siervo de Dios, contra el ungido de Dios. El apóstol Pablo dice estas palabras: en gran manera me regocijé, en gran manera me regocijé que por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La iglesia debe de entender que el pastor no es solamente el que tiene que tener cuidado de las ovejas. Las ovejas también tienen que tener el cuidado del pastor. Pablo dijo: en gran manera me gocé que por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Si habéis preocupado de mi salud, de mi alimentación, de mi ropa, de mi calzado, de mi vestido, por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Yo sé que estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad de hacerlo. Y no es que busque usted dádiva. No es que ando buscando en ustedes los diezmos. Lo que estoy buscando es darle a ustedes la oportunidad que si ustedes siembran en mí, aleluya, eso, aleluya, repercutirá en vuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Restaurado no solamente tiene que ver con el aspecto espiritual, tiene que ver con el aspecto de diezmo. Podríamos hablar de primicia. Estamos hablando de la sujeción, del respeto, de la obediencia al hombre que Dios ha puesto por delante. Restaurar la santidad. Hoy día entramos a iglesias que no sabemos si son iglesias, son club de fútbol o club social. La iglesia de Dios tiene que tener una marca. Me gustaba lo que decía el apóstol, hermano: el camino es angosto, y por más que haya un predicador más famoso, no va a poder, hermano, ensanchar el camino. Es angosto. Son pocos los que los hallan, pero benditos los que los hallan, porque el que haya en ese camino han hallado la gloria, la presencia y la bendición del Dios Todopoderoso. La iglesia tiene que ser un pueblo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ayer se hablaba sobre la bendición del Facebook. Hoy día yo he visto a gente impía, lo he oído con mis oídos, gente impía hablar del maldito Facebook. Porque el 80% de los matrimonios que hoy día están dejando su mujer y su marido es a causa del Facebook, porque se van y se enamoran y buscan al primer novio, al primer pololo, y se van con ellos. El 80% de los matrimonios que se separan es a causa del Facebook. Las luces encendidas en la casa de los cristianos no es porque estén orando y leyendo la palabra, están metidos en internet. Está metido en el Facebook, es una fuerza del diablo que nos atrae, que nos impulsa. Es fácil hablar de restauración, pero esto es vida o es muerte, hermano. Esto está, aleluya, como dijo el profeta: os pongo camino de vida y camino de muerte. Elijaos qué camino vais a seguir. No hemos venido aquí, hermano, simplemente para pasar el tiempo, ni hemos venido aquí a Santiago para conocer este lugar. Hemos venido para ser alimentado, sustentado y recibir luz a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Camino de santidad. Necesitamos ser restaurados en los bautismos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo ha pasado que ya no hay bautismos en el Espíritu Santo? Ya no se oye el hablar en otras lenguas. Ya no hay una palabra profética que se levante y otro que también reciba revelación para confirmar la primera profecía. Necesitamos ser restaurados. No hemos vuelto cultistas, nos hemos vuelto profesionales. Ya sabemos lo que viene después de otro, porque todo lo hemos encuadrado, aleluya, porque estamos obligados a hacerlo así, porque no hay nada más que nos mueva. Pero cuando está el poder del Espíritu Santo
Santo, Él cambia los planes, Él cambia la forma de culto y Él hace como quiere. Necesitamos volver a esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos volver al poder de la palabra. Esa palabra ungida, esa palabra que viene de lo alto, esa palabra revelada, esa palabra que viene desde la oficina misma de Dios. Necesitamos ser restaurados. Y si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, yo le pondría edificando nuestro altar, reconstruyendo nuestro altar. Creo que una de las cosas de mayor urgencia es en este tiempo, hermano, que reconstruyamos nuestro altar. Hay muchos creyentes, y me aseguro, hermano, que el 90 y tanto% de los que estamos aquí en esta noche no tenemos nuestro propio altar. No te estoy hablando del altar de la iglesia, porque aquí venimos de alguna manera comprometidos a estar. Estoy hablando de ese altar personal, de ese altar particular, de ese altar de intimidad con Dios. Lo puedes tener al fondo de tu terreno, lo puedes tener en tu oficina, en tu taller, en el comedor, en el dormitorio, en la iglesia, en el campo, en la ciudad, encerrado en tu vehículo, pero en algún lugar hay que restaurar. Es tiempo de restaurar el altar personal, el altar individual. ¡Ay, Dios mío! Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Ya no tendremos que traer los tizones humeantes y los carbones apagados para empezar aquí a soplarlo cantando para que se aviven. Llegará el momento en que por las puertas de nuestras carpas, ay Dios mío, llegarán los carbones encendidos, llegarán los carbones encendidos, llenos de la gloria de Dios, porque esa gloria la recibiste en tu altar personal. Tenemos que restaurar nuestro altar de la cual lo hemos abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Es en ese altar, es en ese altar, hermanos, que restauraron, es cuando vemos la de Dios. Es en ese altar particular donde Dios se muestra a tu vida. Es en ese altar que tenía el profeta Isaías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. No lo vio en medio de la congregación, lo vio en medio de su altar personal. Joven, adolescente, señorita, hermana, tenemos que restaurar el altar, si no vamos a tener problemas. El diablo va a arrasar con su tsunami de pecado contra nuestras congregaciones. Tenemos, aleluya, porque las victorias se ganan en el altar personal, en el altar individual. Es ahí donde traes la gloria de Dios a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese altar que tenía Moisés, que bajaba lleno de la gloria y de la presencia del Señor. Ese altar de la cual tenían los discípulos que sabían que habían andado con Jesús. El que tiene su altar, uno sabe que ese hombre tiene su altar. ¡Aleluya! Y se desarraiga esa palabra tan conocida, que lo único que demuestra la pobreza, la miseria que tenemos en nuestra vida espiritual, cuando el devocionalista dice: hermano, en esta noche cantemos y alabemos al Señor para que no salgamos como hemos llegado. Esa es una vergüenza para los hijos del reino de Dios. Cantémonos, Cristo. Dios bendiga al grupo de alabanza, para hermanos, para que no salgamos como hemos llegado. Dios usa al predicador para que no salgamos como hemos llegado. Hermano, eso no es bíblico. El reino de Dios dice entrar por sus puertas con alabanza y con sus atrios, con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. El hombre y la mujer viene encendida porque encendió su vida en el altar personal. En el altar individual, es en el altar donde tenemos una relación estrecha con papá. Aquí te puede molestar el llanto del niño, te puede molestar el hermanito con el oído, con el sonido de su celular, te puede molestar el predicador que está entregando no una palabra revelada, pero en tu altar
Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el Señor para revelarse a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es en ese altar donde uno ayuna relación con Dios. Y es en ese altar donde también dos ayuna revelación. Porque en ese altar te metes en la oficina de Dios. Aleluya. En ese altar, hermano, tú vas y tomas del Señor lo mejor. Y deja de ser y entender creyendo que la iglesia es un supermercado donde cada vez tenemos el carrito para que el Señor nos bendiga. Bendiga a mi esposo, bendiga a mi marido, bendiga a mis hijos. Nos dé pan, bendiga la oficina, bendiga el taller, bendiga el negocio. El carrito del supermercado, hermano, en ese otro altar. Aleluya, tú recibes de Dios la gracia y la revelación de la palabra. Viene con palabra revelada a la casa de Dios. Y bendices a tu hermano. Y en vez de venir diciendo, ¿y cómo está, hermano? Aquí vengo, hermano, solamente por misericordia de Dios vengo. Supiera usted todos los problemas que tengo, hermano, ayúdeme a orar. Qué diferente cuando estamos en el altar. ¿Y cómo está? Contento, hermano. Viera usted que me gocé en mi altar, hermano. Aleluya. Viera cómo Dios me tocó, hermano. Y el Señor colocó una palabra bendita en mi corazón, hermano. Bien encendido, hermano. ¿Por qué? Porque ha tenido relación y ha tenido revelación. Es ahí donde obtienes la victoria. Es ahí donde no permites que el diablo destruya tu matrimonio y tu hogar. Porque ahí en ese altar tú ofreces el sacrificio a Dios. Y le dice, Dios mío, el diablo no tiene por qué venir a mi vida. Yo sé, papá, que tú estás conmigo. Y ahora mismo yo tomo la autoridad de tu nombre. Y reprendo en tu nombre toda obra del diablo. Ahora mismo, Padre, obtengo la victoria. Porque todo lo que pidierais en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Jesús tenía su altar. En su altar personal, él se apartaba de repente buscando a Jesús. Él andaba en su altar. Es ahí donde ganaba la victoria para después traer los frutos de bendición al pueblo y a los enfermos. Cuando el Señor oró por los panes y los peces, no oró en ese momento ahí en el desierto para que el Señor lo multiplicara y hubiera una operación de milagro. No, él lo multiplicó en su altar, a solas. Ahí le dijo, papá, siento en el espíritu que vamos a ir a un retiro espiritual en el desierto y siento por el don que tengo de ciencia que más de alguien va a venir con un problema diciendo la gente no tiene que comer y que los despida. Pero papá, yo siento, no sé por qué vi por ahí 12 cestas vacías, yo creo que algo va a hacer papá. Y siento en el espíritu que usted me revelas aquí en este altar, Señor, que hay un joven que tiene 5 pan y 2 peces. Y empieza a hablar en su altar con Dios. Y Dios le dice, hijo mío, voy a hacer un milagro glorioso. Voy a multiplicar en tus manos el pan. Y el Señor en ese instante en su altar dijo, gracias, Padre. Ahora mismo yo proclamo bendición. Tu palabra dice que lo que hacemos en secreto, tú recompensa en público. Gracias, papá. Y el hombre y Jesús se llenó tanto de la gloria y la presencia de Dios que cuando le trajeron el problema dijo, traigan los pancitos y los peces. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? No entró en una cadena de oración ni le dijo a los apóstoles, tiendan sus manos para orar por estos panes. Simplemente Jesús dijo, gracias, Padre, está hecho porque el milagro lo realizó en su altar personal. Tenemos que restaurar el altar. Fue en el altar que el Señor resucitó a Lázaro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús dijo, tranquila, 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 no se preocupen. Está durmiendo, ya lo voy a ir a despertar. Bendito sea Dios. El que no tiene el altar, hermano, es como el alaraco de Condorito, parece. Se desespera, ay, mi pastor, y andan. Se desesperan, hermano, son los alaracos. Pero los hombres que están en su altar saben que el Dios Todopoderoso tiene todo en sus manos. Todo está controlado por papá. ¿Cuántos dicen amén?
Lo único que hizo Jesús cuando llegó, él ya lo había resucitado. Él le dijo: papá, yo voy a orar ahí. Y simplemente: papá, gracias, porque ahora mismo yo proclamo. Bendito sea Dios. El Señor, lo único que dijo Jesús: Lázaro, que duerme otro poquito, te voy a despertar cuando yo vaya a hacer el milagro. Te voy a despertar. Pero por ahora, él ya había reprendido la muerte. Estaba durmiendo. Los apóstoles no lo sabían, porque no entendían las cosas del Espíritu. Pero cuando llegó a ese lugar, simplemente le dijo: Lázaro, come on, my brother, sal fuera en el nombre, aleluya, ahora mismo sal. Y Lázaro salió, hermano. Él lo había resucitado ya en su altar. Él se apartaba en las noches para estar en su altar. Él se apartaba al monte, hermano, para estar en su altar. Hemos dejado, hemos abandonado el altar. Nos hemos acostumbrado solamente a venir a orar a la iglesia, a oír palabra de Dios en la iglesia, a cantar en el tabernáculo. Pero ¿qué de tu altar personal, de tu intimidad con Dios? Necesitamos volver a nuestra intimidad con Dios. Es que no tengo tiempo. Pues te quiero dar una buena noticia. Acuéstate media hora más tarde y levántate media hora más temprano, y vas a tener la oportunidad de estar en el altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se obtiene la revelación. Es ahí donde se obtiene la victoria. Es en ese altar donde se deja la debilidad y se trae la fortaleza. Es en ese altar, hermano, donde, aleluya, el Señor te revela lo que tú eres. Tus debilidades, tus problemas, tus flaquezas. Pero ahí donde sientes el amor de Dios, que te levanta, que te da fuerza para venir a la iglesia, para venir a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es en ese altar. Por eso dice la palabra: haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Escúchame, por favor. Para que este altar se produzca en nuestra vida, ¿sabe lo que tenemos que entender? Que Dios te tiene que matar. Dios te anda buscando para matarte. Moisés, 40 años, Dios estuvo detrás de él para matarlo, para matar su olor a Egipto, para matar su vocabulario de Egipto. Era el físico culturista, hermano, que levantaba pesas en Egipto. Era el hombre de una personalidad en la universidad de Egipto. 40 años, y lo llevó a lo último, lo llevó, hermano, a la miseria más grande, a lo más indigno para un egipcio: cuidar ovejas. Lo llevó a lo último para llevarlo a lo primero. 40 años Dios se demoró en matar a Moisés. Me gusta ese texto que dice: en lo poco Dios te va a llevar a lo poco. Después que comías asadito y longaniza de Chillán, después que te servías un buen curanto, Dios te va a llevar solamente una sopita de chorito, hermano, y a lo mejor una sopita de harina tostada en el sartén con un poco de aceite. Te va a llevar a lo poco, te va a llevar a la falta de trabajo, pero Dios te va a llevar ahí a la muerte. Y si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Dios te lleva para matarte, pero de ahí Dios te levanta y te resucita como el hombre y la mujer que Dios necesita para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso no es interesante notar que Dios siempre pedía sacrificios? Palomas, ovejas, animales. ¿Qué hacía Dios con los animales? Dios exigía que ningún animal tenía que quedar vivo. Todos tenían que morir y más encima transformarse en cenizas. Era el holocausto perfecto para Dios, transformarse en cenizas. Cuando Dios mata a un hombre y mata a una mujer, cuando desaparecemos el yo personal, a Nabucodonosor lo hizo, aleluya, transformarse en una bestia
Aleluya, y lo mató de esa manera para luego después volverlo en sí, levantarle con mayor gloria. Cuando Dios lo hizo con Pedro, que tuvo que llorar amargamente cuando tres veces le pregunta a Jesús si le amaba y le recuerda, aleluya, cuando él se creía que todo lo podía hacer y tuvo que decirle: Señor, tú sabes todas las cosas. A Elías lo mete en una cueva, a Pablo lo hace morder el polvo de la tierra, hermano, a Isaías lo mete en un carbón encendido para quemarle sus labios. Dios anda buscando predicadores para matarlo, pero de la ceniza Dios levantará un nuevo hombre, una nueva criatura para marcar presencia en este país. ¿Cuántos dicen amén? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que, estando en la condición de hombre, dice que se despojó a sí mismo. Dios anda buscando creyentes, ministros, que se despojen a sí mismo, que no anden echando encima la jineta de oficiales y de ancianos, que se despojen a sí mismo de machista, que te despojes a sí mismo de tu yo personal, de los títulos que tienes. Despójate a ti mismo. Jesús se despojó y aún ciñó, aleluya, su cuello con una toalla y se sacó la capa y lavó los pies de Judas. Dios anda buscando hombres que se despojen, porque lo que te hace grande, hermano, es que seas pequeño. El camino hacia arriba es un camino hacia abajo. El camino a la exaltación es un camino a la humillación. Dios anda buscando ese tipo de hombre. Restauración significa eso: volver al estado original. ¿Cuántos dicen amén? Se despojó a sí mismo. Esta es una lucha, tú lo tienes que hacer. Nada saco yo con predicar o alguien que predique y te enseñe esta verdad si tú a ti mismo no tomas la firme decisión de despojarte a ti mismo. No como esos nuevos ministerios que hoy día dicen: ¿cómo está, pastor? Oiga, no, perdone, pastor, no, pues apóstol. Pobres criaturas, hermano. Se despojan a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Y qué tomó? La forma de siervo. Haciéndose obediente, se humilló. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Parece que todo está perdido cuando, hermanos, pasan por encima, como dice el Salmo 66, cabalgaron hombres sobre nuestros cuerpos, nos pusieron pesada red, nos metieron, nos pasiste pasar por el fuego y por el agua, pero dice Dios: no sacaste esa abundancia. Hay un proceso, hay una escuela, hay una universidad, hay un crisol en la cual Dios prepara esta raza superior, hombres que marcarán presencia y marcarán la diferencia, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y cuál fue el regalo? Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es ahí donde vas a tener la autoridad de Dios el Padre, donde vas a sepultar al viejo hombre y Dios será de ti una nueva criatura, creado según Dios. Por eso me gusta el apóstol Pablo cuando dice: de ahora en adelante. Pablo marca un antes y un después. Pablo dice: señores, de ahora en adelante, de esta rayita en adelante, señores, les digo, ninguno me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Ese tipo de hombres, de la cual Dios te defiende, porque ha sido un hombre transformado, un hombre de visión, una mujer de visión, un hombre de Dios que tiene una visión no solamente de comuna, sino de región, no solo de región, sino de país, un hombre de visión, un hombre con doble visión, un hombre que se atreve a ir donde otros no se atreven, a hacer lo que otros no quieren hacer, a conquistar lo que otros no quieren conquistar. Pero para eso tienes que comenzar en tu altar personal. Quiero recalcar esa palabra en esta noche.
reconstruyendo nuestro altar. Es en ese altar donde Dios se manifiesta. Quita el calzado de tus pies, Moisés, porque este lugar santo donde tú vas a comenzar a pisar. Tus batallas las vas a ganar en tu altar personal. No sé dónde lo vas a construir. Nunca me olvido el caso de un hombre que conocí en Talagante. Un hombre que hablaba precioso de la palabra de Dios. Un hombre que era, yo me extasiaba de oírlo cómo hablaba de las cosas de Dios. Mi primera pregunta fue decirle a ese hombre en qué iglesia caminaba. Me dijo, ¿quiere conocer la iglesia? Sí, le me gustaría conocerla. Pues acompáñeme. Yo empecé a moverme hacia la salida de la casa. Me dijo, no, me dijo, es para el otro lado. Yo dije, seguro al fondo del patio debe tener una salida para la otra calle. Cuando llegué allá, abrió unas ramas de un sauce y lo único que había era un terraplén, un peldaño de tierra. Dijo, esta es mi altar. Y usted nunca ha ido a la iglesia, nunca he pisado una iglesia evangélica. Este es mi altar, la escuela del Espíritu, donde se forma el hombre de Dios. Elías dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Es en ese altar donde recibe la palabra revelada. Es en ese altar donde recibe la palabra profética. Es en ese altar donde recibe las instrucciones. Es en ese altar donde traspasa la oficina de Dios, donde Dios se mueve y tiene todo el plano de los acontecimientos presentes y futuros y te da las estrategias para alcanzar la victoria. Es en ese altar que hemos abandonado, que hemos dejado de lado. Y tenemos que hacer como aquellos sacerdotes que tomaron las 12 piedras que estaban esparcidas y levantaron ese altar que levantó Jacob, aleluya, donde vino la presencia de Dios y le dijo, esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, ese altar estaba en el campo, ese altar estaba en el lugar donde él se puso a dormir, ahí Dios le mostró una escalera de ángeles que subían y bajaban. Hay un altar que hemos abandonado. Yo me he querido comprometer con el Señor y tratar de restaurar ese altar. A veces estamos tan preocupados en la iglesia y en la congregación que nos olvidamos de ese altar personal, individual. Comienza a practicar tu altar. Comienza a encenderte en ese altar. Ahí llévale tus luchas, tus derrotas y tus fracasos, pero en ese altar Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a bendecir. Y vas a marcar una presencia junto al líder que Dios ha puesto por delante. Y junto alcanzarán no solamente lo que han alcanzado, sino que mucho más, porque Dios tiene cosas que ni siquiera nos imaginamos para aquellos que le creen al Dios Todopoderoso. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pude haberse defendido, no se defendió. A mí muchos me han, hermano, apoyado, me ha levantado un sinnúmero de cosas. Nunca me he defendido, nunca he tomado, aleluya, un medio de comunicación para defenderme, porque a mí me defiende Dios. Y el día en que yo me defiende voy a perder, porque cuando Dios pega, pega. Se despojó a sí mismo, disciplina. Y tomando la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se despojó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos una iglesia restaurada, la palabra es fácil, pero esto involucra un sinnúmero de cosas. Pero si lo hacemos, yo estoy seguro que veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Y ahora más que nunca, hermanos, que estamos viviendo los momentos más cruciales. Ustedes los viven en el sur, yo lo vivo acá en Santiago. Si usted viera todas las cosas, todas las artimañas, toda la mafia que hay dentro del Evangelio, si usted viera todo el poder de protagonismo y todos aquellos que más quieren cuidar su imagen y su entidad, palabra del Señor, aleluya, Dios levante hombres con sangre del Nazareno, hombres llenos del poder y de la gracia de Dios,
que cuando prediquen, prediquen como este apóstol que nos me antecedió, hermano, que en cada palabra estaba el llanto, estaba el alma, estaba el espíritu, hermano, hecho espíritu cada palabra, porque Dios coloca una carga y un peso sobre nosotros. Son los hombres que Dios anda buscando, son aquellos que oyen la palabra. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Hermano, Chile te necesita, joven, señorita, profesional, empresario, estudiante, universitario, Dios te necesita. Podemos cambiar nuestra nación, podemos dar un vuelco en el nuevo oxígeno de esta nación. Algo tenemos que hacer. Dios anda buscando hombres que se pongan en la brecha para no destruir esta tierra, que tenga menos repercusión de lo que está establecido como juicio de Dios. Podemos hacerlo. Si hubiesen habido más justos, hermanos, Sodoma y Gomorra no habría sido destruida. Algo tenemos que hacer, y tú tienes la autoridad, tienes el poder. Si tienes, aleluya, esa firme decisión de restaurar tu altar personal, tu altar en la casa, comienza a orar, comienza a buscar, comienza a llenarte del Señor, y verás cómo llegarás al campamento, a la iglesia, con el fuego encendido, y no necesitarás que aquí te den cuerda para que comiences a alabar a Dios. Ya vendrás por sus atrios con alabanza, con gozo y alegría, encendidos por el fuego y por la presencia del Señor. Que Dios añada bendición a vuestros corazones. He recibido bendición en esta noche. Cuando el Señor usaba al siervo, decía: los viejos tienen la visión, los sueños, y no podrán haber jóvenes con visión si no hay viejos con sueños. Tengo sueños de este país. Las cosas se nos ponen feas. Por el lado izquierdo y el lado derecho, algunos más abiertamente que otras, las dos comadres, hermanos, nos están llevando a una hecatombe de inmoralidad en nuestra nación. Tal vez tú digas: no hay mayor problema, pero el problema lo vas a tener cuando a tus hijos en kindergarten le enseñen sobre la orientación sexual y le enseñen lo que es un niño homosexual. Que no se escandalicen ni persigan cuando los niños se tomen de la mano entre varón y se besen en el colegio. Es ahí donde vas a sufrir. Es ahí donde vas a entender a los predicadores que luchamos para que esta situación cambie en nuestro país. Podemos tener un excelente presidente de la República, cualquiera que sea. Pero como dijo un candidato, el problema está en la Cámara de Diputados y Senadores, donde se legislan las leyes. Viene llegando un pastor, el obispo Villalón, de Colombia. Amados hermanos, sabe ahí que hay hombres de Dios como diputado y senador, y por 50 y tantos votos contra 17 no aprobaron el casamiento entre homosexuales ni la adopción de niños para estas parejas, porque ahí hay hombres de Dios que pueden marcar presencia y escribir historia. Prepárate para ser el mejor funcionario público. Prepárate para ser el mejor creyente, el mejor maestro, el mejor universitario. Porque Chile, en algo tenemos que hacer. Y la historia te va a juzgar el día de mañana. Si te atreviste a ser sal de la tierra y luz de este mundo. Ser restaurado es restaurar en todas las cosas en medio de la sociedad. Por eso me gustan las palabras, y con esto termino. Lo que dijo Pablo al despedirse, no sé si en Filipenses o en Colosense: saludad a los santos, especialmente a los santos que están en la casa de César. Cientos y miles de funcionarios tenía César, ya habían lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Necesitamos un pueblo que no nos encerremos simplemente a cantar. Hay un mundo que nos necesita. Como les he hablado en otra oportunidad, la cruz no solamente tiene un palo vertical de mi relación con Dios, también tiene un palo horizontal de mi relación con el que está a mi derecha y con el que está a mi izquierda. Y en el momento de más dolor de Jesús, cuando necesitaba ser consolado, miró horizontalmente al que estaba muriendo a su lado y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una responsabilidad que tenemos.
Tenemos que seguir predicando la palabra. Tenemos que seguir hablando a los demás del Evangelio. Dios no tiene otra boca que tu boca, ni otros pies que tus pies. Prepárate en tu altar y Dios te va a llenar de la presencia del Espíritu Santo. Recibe la palabra, la enseñanza, la doctrina que te da la lámpara que Dios te ha puesto por delante, el profeta que Dios te ha puesto por delante. Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Sigue fiel sirviendo al Señor, que pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos vamos con Él. Hermano, que nos vamos, nos va. ¿Cuántos lo creen así? Pero mientras no venga, el Señor nos halle predicando la palabra y haciendo así. Mijitos, que el Señor me los recontra bendiga. Esta gran bendición de sacrificio que han hecho de venir de tan lejos a este lugar, Dios me los colme de ricas bendiciones. Y Dios, que no le debe nada a nadie, sabrá retribuir toda esta inversión que ustedes han hecho para estar al lado de los hombres de Dios que Dios le ha puesto por delante en todos los lugares donde está levantando bandera para la gloria del Señor. Me alegro de saber cómo Dios les ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Aleluya. Tal vez sus nombres no salgan en la tele ni, hermano, en el periódico, pero un día Chile sabrá que en ese lugar habrá, hermano, un lugar que ha marcado la diferencia, inédito en toda la nación, de hombres que se han atrevido a hacer grandes cosas para la gloria de Dios, solamente porque hay un grupo que tiene su propio altar, donde buscan a Dios, donde piden dirección al Señor y donde se someten a la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Coloquémonos en pie para darle gracias al Señor. Aleluya. Y dígale: Señor, ayúdeme para despojarme a mí mismo. Ayúdame, Señor, para, aleluya, humillarme, Señor eterno, y que me pueda ser obediente, Señor mío. Padre, yo te doy gracias en esta noche, oh Dios, porque he podido recibir la palabra. He podido ser bendecido en esta noche. Señor eterno, si tú has colocado sueños en este viejo predicador, permite, Señor, que otra generación tenga la visión de llevarlo adelante y sigan creciendo para la gloria de tu nombre. Necesitamos ser restaurados en los diezmos, en las primicias, en la santidad, en la sujeción, en la autoridad. Ser restaurado en el respeto hacia el marido, hacia la mujer, hacia los hijos, a los Padre, ser restaurado, Dios eterno, en el altar, principalmente en el altar de oración, en el altar de la intimidad contigo, donde tú nos esperas cada día y que a veces te dejamos solo y pasan tantos días ya y estás tú esperando, Señor eterno, para tener intimidad con nosotros. Ayúdanos a volver a ese altar, a restaurar ese altar, a encender los carbones para venir con el carbón encendido a tu casa de oración, para entrar por tus puertas con regocijo, por tus atrios con alabanza. Oh Dios eterno, gracias, gracias porque hemos sido bendecidos, Señor, una vez más para la gloria bendita de tu santo nombre. Y a ti y nadie más que a ti, Señor, damos la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento, amados. Siento del Señor, como hay un pueblo. Ustedes son un pueblo para la gloria. Gózate en Dios, porque la casa de David.